Japan. Japan? Huh? It's original. It's original from you? No. Bienvenidos, guardianes, a un nuevo episodio, una aventura más en la Expo Lucha 2022. Aquí en esta línea interminable, Último Dragón, atendiendo a sus fans, consintiendo a los niños y adultos por igual. Y a un lado, los hermanos Dragón, Dralístico y Dragón Lee, preparando sus productos para la convivencia con la gente. Mis guardianes, un video con máscaras, firmas, mucha lucha libre y espectacularidad. Así que rindamos tributo a Último Dragón y esperemos nos firme una mascarita que traigo desde muy lejos. Así que pónganse, guardianes, muy cómodos, denle like, suscríbanse al video y comencemos. Ya me encuentro en línea, guardianes, con los nervios de punta. Vemos a luchadores pasar a saludar al maestro, la gente firmando todos sus productos. Así que bueno, guardianes, me voy a poner las pilas porque se viene lo mero bueno. So I got this mask. I don't know if you can sign it. Just $10 for the sign, yeah? How much? $10. Okay, it's okay. Hello, Dragon. How are you? How much is the t-shirts? 30. 30? Let me have this one. Yes. Can you sign it for Toy Guardian? Toy Guardian? Toy Guardian. Yeah, this is
¿Ah? Where did you buy it? Japan. Japan? It's original. ¿Ah? It's original. It's original from you? No. Thank you.
Guardianes, pongamos mucha atención al siguiente clip porque lo vamos a desmenuzar. Es muy importante que entendamos qué fue lo que pasó. Fue algo grandioso y épico. So I got this mask. You can sign it. Just $10 to sign it. How much? $10. Okay, it's okay. Pongan atención, guardianes, a cómo mira la máscara Último Dragón. Desde que llegué, no le quitó la vista de encima. Hello, dragón. How are you? Y volvía la mirada como si los recuerdos le invadieran en la hechura y los materiales de esta máscara. How much is the t-shirts? 30. 30? Let me have this one. Y mientras yo negociaba con su asistente, muy dentro de él seguía pensando en la máscara. Miren cómo la seguía observando. El libro de firmas salió volando, no importaba, lo que él quería era tocar la máscara y corroborar lo que venía pensando. Asimismo me miró a ver como diciendo, ¿quién demonios eres? ¿De dónde sacaste esta joya? Maldito zángano. Toy guardián, toy guardián. Y claro, mis guardianes, cuando la abrió y miró el broche y la hechura del interior, se dio cuenta que era una de sus pequeñas hijas que había tenido en los 90s. Así como dice aquí. Toy Guardian. Where did you buy this? ¿Ah? Where did you buy this? Japan. Japan? It's original. Huh? It's original. It's original from you? No. No tax? No nothing? No, it's easy. How old is it, Dragon? 90s? ¿90s? No sé por qué no está firmado. Me la encontré en Japón, pero no sé por qué razón. ¿La quieres firmada? Sí, por favor. Si se puede, sí. ¿Qué? Y en la etiqueta de compra, guardianes, es una máscara de $160. Eso me costó a mí. La compré como una corazonada, me gustó y mira nada más la sorpresa. That's where I found it.
Gracias, dragón. Y toda mi admiración para Último Dragón, Guardianes. La verdad que un ser lleno de humildad, de tranquilidad y de mucho profesionalismo. Me voy, pero con muchos recuerdos bonitos de él. Colorín colorado, mis guardianes, este cuento ha terminado. En este maratón, en estos videos, guardianes, este es el segundo de esta lucha, de esta Expolucha 2022. Y no me queda, mis guardianes, más que agradecerles por estar y por permanecer a lo largo de estos videos. Si quieren saber, guardianes, la historia de esa máscara, pónganme en los comentarios. Déjenme un like y háganmelo saber. Creo que podemos darle un review a esa máscara para explicarles dónde la compré, cómo la compré y lo que yo pensé cuando la compré. Para nada me imaginaba que era una máscara original, mucho menos que pasaría este encuentro grandioso con Último Dragón. Sin más, mis guardianes, muchas gracias por estar y por permanecer una vez más. Estamos en contacto y, como siempre, hasta la próxima.